¡Saludos! ¿Cómo están? ¡Ojo! No olvides recordar y apoyar a Juan Guaidó en su juramento, ¿eh? ¡Juramento! Que debe tener más de un enemigo ese juramento, ¿recuerdas? ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Sí, señor, así estamos iniciando por Bravo 24 horas, el análisis de las últimas 24 horas. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegado. Les recomiendo nuestra página en Instagram, Napoleón Bravo Oficial. Y déjenme ver una cosita, señores, aquí está Gustavo, aló. Ajá, Gustavo, estoy en el aire entonces, ya que tú eres el que estás llamando, ¿por qué no nos dices de una vez y en vivo, directo y vía satélite, como se decía antes, cómo está ese Bolívar arrechamente soberano? ¿Te parece? Bueno, Alex. Dale, pues, ya te estamos escuchando. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de la 24. El trono cerró este martes 3 de septiembre y abre este miércoles 4 de septiembre. En 26.03.72. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 23.330.14. El dólar Bitcoin en 23.990.12. Y el euro en 28.431.69. Todo un triunfo de la involución bolivariana, ¿no? Así es. Bueno, gracias. Hasta mañana entonces, Gustavo. ¿Ok? Hasta mañana, Gustavo Díaz. Recuerden, pueden seguirlo por @dollartoday. Cálculo sencillito. Un petro vale $60. ¿Ok? ¿Cuánto es el salario mínimo de los venezolanos? Medio petro. Si un petro vale $60, quiere decir que 3.600 bolívares soberanos cuesta un petro. ¿Cuánto cuesta un dólar? 60 bolívares soberanos. Malo. Malo no es. Malo para el dólar today. Bueno, tengo vía Skype a Berenice Gómez. Ella que acaba de vencer al cáncer, ha tenido mucho tiempo y mucho espacio para reflexionar qué está pasando, no solamente con su vida, con el país. Como siempre, excelentemente bien informada, sería bueno que entonces conocer de primera mano ¿Qué hubo, Napoleón? ¿Me copia? Porque tú estás cerca de una tormenta, yo no, pero no sé cómo está tu conexión. ¿Está bien? Sí, estamos bien. Ah, bueno, mira, estoy muy feliz de estar contigo y estoy muy feliz de que pueda decirle al mundo, Berenice venció el cáncer, porque no es tu ilusión ni la mía, es la realidad. Ya estoy en el camino de salir adelante, estoy muy contenta, muy feliz y dándole gracias a Dios que a través de tu programa, con el que te has dedicado a ser la voz de todos los que estamos dentro de Venezuela y todos los que estamos en el exilio, es para mí un privilegio poder compartir contigo. Además, yo te veía con Daniel Lara Faría haciendo estos Skype y yo decía, bueno, algún día me tocará a mí. Me tocó. Muchas gracias. Mira, Berenice, todas esas horas y horas y días que has tenido para pensar cuando estabas en medio de la cura, que son, tengo entendido que es terrible y muy dolorosa, ¿qué pensabas del país? ¿Qué añorabas? ¿Qué sentías que no habías disfrutado suficiente y que te daba lástima no haberlo hecho? ¿Y qué querías que pasara en Venezuela? ¿Qué Venezuela querías? Primero vamos con tus añoranzas. ¿Qué añorabas? ¿Qué añoraba? Bueno, añoraba a mi madre, porque mi país es mi madre.
Mi país es el útero de mi madre y mi padre. Y mi padre era la poesía y era la literatura y era la música. Y mi padre, gracias a Dios, murió estando yo allá en Venezuela. No, sí. Y, pero mi madre no. Mi madre se murió en febrero de este año, después de, bueno, de haber pasado por una cantidad de cosas y que tuvimos que pedir dinero para ayudarla porque no había ni con qué operarla ni con nada. ¿Qué añoraba? Porque no se me ha olvidado lo que me ha dicho, porque la quimioterapia me pone débil, pero loca o bruta, no. Añoraba, sí, mi madre, que se murió y yo ni siquiera pude estar con ella en su agonía y tampoco pude estar con ella en su entierro ni su cremación. Nosotros no nos enterramos, nosotros nos cremamos. Y bueno, añoraba eso, añoraba la igualdad de oportunidades, añoraba la permeabilidad social, añoraba que en mi país era una amalgama de colores, de sabores, de historia. Mi país tuvo brazos abiertos para los polacos que se escaparon a los nazis, tuvo abierto para los españoles que se le escaparon a sus hermanos españoles de la guerra civil, estuvo abierto para los ecuatorianos que llegaron con una mano adelante y otra atrás, a los chilenos, estuvo abierto para los chilenos que venían huyendo de Pinochet hasta de los cubanos. Estuvo abierto para Papillón, ¿te acuerdas, mi amor? Porque tú eres de la época que nos gozamos a Papillón, porque Papillón y tú y yo somos de diferentes edades. Él es un anciano, él fue un anciano venerable cuando llegó a Venezuela. Eso hecho yo de menos o añoraba, sí. Que decía que yo conocí y hablé muchas veces con Papillón. Yo también. Mira, ¿y qué momento o qué época de tu vida recordabas más? Con el cáncer es mejor no recordar nada. Lo que no quiere decir que yo no recordaba, yo sí recordaba. Chico, toda mi infancia y toda mi adolescencia, recordaba que fui y soy una mujer de éxito viniendo de Petare, de un barrio que se llama Petare, en donde las oportunidades las pintaban calvas, decía mi mamá, donde íbamos a los comedores populares a comer, porque éramos unos niños muy pobres de Solemnidad, y también íbamos a los médicos, de este lado estaban las mujeres en las unidades sanitarias, de este lado estaban las mujeres con la tarjeta rosada, y de este lado los niños menesterosos, en donde los pediatras que estaban en las unidades sanitarias, que puso la democracia, en esas unidades sanitarias a nosotros no estaban los médicos. Maduro dice que es un sabotaje lo que está pasando en el país. Coño, sabotaje todo el tiempo lo va a tener él. Él es el único loco, porque los extraterrestres fueron los que se chuparon el agua, se chuparon la comida, se chupan todo, amigo. Mira, yo tengo una hermana con enfisema pulmonar y cada vez que se va la luz, mi hermana ayer casi se me muere. Ah, ¿dónde está? Porque nunca le hicieron servicio, ni a la CanTV no sirve. No sirve la electricidad, no sirve Corpolé, no sirve el metro, dejaron el metro a la deriva, ¿sabe? Que todo el mundo se montaba gratis, señor. Hay que pagar, acostumbraron a un pueblo de dame, de rodillas en tierra, dame comida por una caja clara. Berenice, he hablado un poco de tu pasado, de tu vida. Quisiera que me hablaras de en estos momentos. La reflexión que has tenido con todo este tiempo que has tenido, ¿cómo sientes que está la lucha contra la dictadura en Venezuela? Napoleón, a mí me da mucho dolor decirlo, no vayas a imaginarte que yo lo digo por salir de eso y ya, o por complacer. Yo lo veo en punto muerto, absolutamente en punto muerto. Yo veo que todo lo que está pasando es una cosa para beneficio
de que el régimen permanezca en el poder, en primer lugar, que haya una cosa como lavarle la cara en el exterior, porque habrá gente que dirá, ahí está preparando unas elecciones, como de hecho Stalin González y ayer mismo Henry Ramos Alup nuevamente lo reconoció. Nosotros nos paramos en la mesa de negociación de que íbamos para unas elecciones. Íbamos para unas elecciones, somos tú y yo también, porque no aceptamos el tema de quitarles las sanciones. Tú me dirás, quitarles las sanciones. Ajá. Y bueno, más tiempo para que Venezuela se convierta lo que haya dentro de Venezuela en el lumpen. Los venezolanos que pensamos que hacemos cosas y que producimos dinero para mantener a esas personas que están en Venezuela, nos mantengamos bien lejos y bien fuera, bien decepcionados, y la gente de adentro pensando en eso de salir de la dictadura, hacer elecciones libres y un gobierno de transición. Ya va, ya va, ya va. Elecciones libres con el CNE ahí, tú me dirás. Ya va. Uh-huh. Juan Guaidó, en el momento de juramentarse y recibir el apoyo de buena parte y la mayoría de la población, habló de tres pasos, ¿ok? Y el último paso son las elecciones. O sea que hasta que no haya un gobierno de transición, no puede haber elecciones. ¿No será que tanto Stalin González, que es del grupo de Zuliano, como que fue candidato? Rosales. Rosales, como Ramos Alup, lo que están presionando es para que Juan Guaidó, Voluntad Popular y etcétera, violen su juramento, el juramento que le dio al país, y adelante las elecciones, que es una forma de presionar, ¿o somos demasiado ingenuos? Somos demasiado ingenuos, porque yo recuerdo quien estaba haciendo el comercial de Rexona desodorante ayer y anteayer, fueron Henry Ramos Alup y Guaidó. Henry Ramos Alup le exoría. Ah, no, si a mí me alza la mano Henry Ramos Alup, la gente dirá que yo soy adenga. Tú me dirás. Ahora, por otro lado, hay quien dice, bueno, que se tienen que adaptar a lo que tienen porque el poder de las armas y el presidente oficial sigue siendo Maduro y su banda de narcotraficantes. Han debido pensar en eso cuando lanzaron a Guaidó y cuando el Guaidó dijo la consigna esa que dijo y cuando aceptó ser presidente de Venezuela. Ya va. No lo dijo, lo juró. ¿Lo juró? Bueno, igualito que juraron los conjurados del Samán de Güere, hermano, que tenía 200 años el condenado Samán de Güere, le hicieron el juramento, lo habían meado no sé cuántos perros, pero no lo habían tumbado y ellos lo secaron. El juramento de Guaidó sobre Venezuela, sin perro que no meara, ahora conservó a la democracia, a la tiranía esa, al régimen ese que tenemos en Venezuela. Ahora, lo que es un hecho es que con elecciones y con diálogos y con la política tradicional y con las dictaduras tradicionales, ¿ok? No sale el narcorrégimen. Cuando tu papá, porque era del Partido Comunista, que estaba conspirando y que además hacía atentado, fue perseguido en la dictadura de Pérez Jiménez, que era una dicta blanda comparada con las dictaduras de esa misma época, ¿ok? Ellos estaban conspirando y tratando de atraer, y de hecho hicieron a muchos militares, ¿ok? Sí. Ellos eran un peligro, pero ese dictador era un dictador nacionalista. Sí. Estos, acuérdate que ni siquiera son políticos, estos son una banda de delincuentes, de narcotraficantes. Pérez Jiménez no era un delincuente. Pérez Jiménez era un dictador de esa época, pero no un delincuente. No. Entonces, la salida no es con Guaidó, ni es con Ramos Alup, ni es con Antonio Ledezma, ni con María Corina. No.
por mucho que unos estén a favor y otros en contra. La salud tiene que ser con la salida con las armas. Con plomo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok. ¿Tú crees que no será un plan B que están haciendo? No, chico, ¿qué plan B? No. Mira, ahí hay una cosa muy sencilla. ¿Tú te acuerdas tú te acuerdas, no, tú estoy segura que te acuerdas porque tú eres un privilegiado de la memoria. ¿Tú te acuerdas de la Stasi? Que la contaron en una película que no era, a mí no, yo no lo averigüé por la película, pero sí, que se llama La vida de los otros. Ah, buenísima película. Ajá. ¿Cómo nos asombramos que tuvieran un aparato de inteligencia tan arrechisísimo que sabían la vida de los otros? Bueno, eso vienen de la KGB, eso vienen de la SS, alemana, una huevonadita, pues. Eso todo lo heredó el G2, que yo no entiendo, por cierto, Napoleón, porque dicen que G2 cubano. ¿Será que descubrieron que hay un G2 tailandés, neozelandés, canadiense? O sea que ahora todo el mundo es experto en inteligencia, las amas de casa, coño, los trabajadores de banco, todos son expertos en seguridad y dicen, eso huele a concha del G2 cubano y no sé qué. Bueno, el G2, Napoleón, es maravillosamente una herencia de la maravillosa y venerable KGB, coño, de la maravillosa y venerable Stasi, de las SS, etc. Bueno, y de la SABAC, que era la que tenía el Shah de Persia, que era recontra rechísima. Porque a mi papá lo metían preso en Venezuela, 6 veces lo tuvieron, seis veces. Papá tuvo en la modelo, que si Guasina, que si no sé qué, ya va. El carajo, yo iba en pañales y me metía, porque mi papá me viera, la SABAC agarraba al hijo del tipo, y delante del tipo, y le arrancaba un ojo. Ya va, eso todo es cierto, pero el Shah de Persia murió en el exilio por mucha persecución que tuviera. Ya sabemos cómo murió, por mucha persecución que tuviera. La Unión Soviética se cayó por mucha KGB que tuviera, ¿ok? Sí. Y yo tengo que suponer que en la lucha por la democracia, ¿no?, nos está ayudando nada menos que la CIA o el FBI también, los israelitas, que su vida, la existencia de su nación depende en parte del Mossad y demás. O sea que ahí está equilibrado. Además, hay que tener en cuenta que el G2 es muy bueno en espionaje, pero que desde 1959 ellos están fusilando y reprimiendo a cualquiera que abra la boca en contra de la tiranía de los Castro, pero que es una isla cerrada, Venezuela, y además es un país que, para desgracia de los cubanos, están saliendo de la dictadura de Batista, que sí en los últimos 3 años fue una dictadura muy fuerte, ¿no?, a la tiranía de los Castro. Nosotros no. Nosotros somos un pueblo que desde 1958, con todos sus defectos y todas sus cosas, la gente pudo expresarse. Había una democracia. Entonces yo no le daría tanta importancia al G2. Es que yo no creo que el G2 sea la pepa, el guásimo. Yo no creo que el G2 sea lo mejor que hay en el mundo, no. Pero el G2 tiene, lo que te iba a decir, una manera de agarrar a las personas clave, que es una herencia que viene desde la SS para acá. De agarrar a las personas clave, enamorarla, ponerle unos guardianes, que son las guaruras o los guardaespaldas, que son expertos en inteligencia, y let it be, como decían los Beatles, dejarlo ser. Lo dejan ser, y en lo que la persona, lo dejan ser tranquilo. En lo que la persona, esa persona escogida, que es un ministro, que es un gobernador, que es un presidente, que es Chávez, se pone medio cómico o empieza a hacer ruido, o no cumple con lo que ellos quieren, lo citan, lo sientan
y le ponen unos CD y le dicen, ahí tienes tu historia, uh-huh, échale bola y habla para que tú veas lo que te va a pasar. ¿Qué fue lo que le hicieron a las tres hijas de Chávez con el salvoconducto que Chávez, que esto te lo estoy diciendo en primicia, ¿no? Ni siquiera lo había, creo que lo escribí alguna vez en la columna. Lo que le hicieron a las hijas de Chávez, Chávez agónico les grabó un salvoconducto a las hijas, a cada una de las hijas, diciendo, si se mete contigo fulano de tal, tú le dices esto, 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 esto. Si se mete contigo pereceo de tal, tú le dices esto, 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 esto. Ya él había grabado el video, el audio, en donde le decía a Dan que los cubanos lo tenían secuestrado. Lo que decían ser sus amigos, etcétera, etcétera. Ese video, ese audio no es de embuste. Bueno, y la muchachita reclamaron 7 millones de dólares que tenía Cristina, que se los cogió. 10, 12 millones de dólares que tenían en Nicaragua, que se los cogieron. No sé cuántos millones de dólares que tenía Raúl Castro, que se los cogió. Y entonces, no, cuidadito, piensa que se quedaron sin real. Cuidado, cuidado. Y cuando le tocó a los cubanos, la muchachita, la más viva de todas, que era, bueno, la más safia de todas, además. ¿Tú recuerdas cuando vivían allá a casa de Sol Muset? ¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida! Bueno, y el escándalo, la más safia, que decían los vecinos, por cierto, del Valle, de lo que hacía la niñita con los niñitos. En las escaleras. En las escaleras. Tú me dirás que tú y yo nos quedamos horrorizados. Escucha. Entonces, cuando la muchachita llegó con el salvoconducto de su papá diciendo, esto lo voy a hacer público, se lo voy a mandar a Napoleón Bravo, a la bicha, a todo el mundo para que lo pongan, le dijo el tipo, aquí tienes la tuya. Imagínatela con los escoltas. Imagínate inhalando. Imagínate pegándole cacho al marido. Imagínate 8 años de desmanes, de locura, de vamos a darle, del supermercado del sexo. A mí me gusta ese que se llama Napoleón Bravo. ¿Cuánto cobrará? Tráeme lo que yo me lo voy a coger. Todo eso grabado desde la A hasta la Z. Más o menos, lo que le hizo Diosdado Cabello a Vielma Mora cuando estaba en el CENIAT. Y él quería salir de él, que le regaló un busto de Bolívar, más bonito que el carajo, que el mamón lo tenía aquí atrás. Y ahí estaba grabado desde, escucha, buenos días, ¿cómo está usted? No hay manera de que callen a Napoleón Bravo. Segundo, bueno, sí, veremos qué hacer. Tres, mira, cinta tres. Dile a mi testaferro que está en la isla Caimán que meta $25,000 a cargo de fulano de tal. Y después decía, todo eso no, grabado. Y en esas grabaciones aparentemente está también cuando él hablaba en contra del mismísimo Chávez. Me lo dice o me lo pregunta, diciendo que él no era comunista, que todo el cuento y todo, con la asistente y todo. Todo eso está grabado, todo eso está grabado. Así mismo, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pregunta que tú me hiciste? Porque yo no he perdido la ilusión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú me dices la KGB que sí, el G2 no es tan importante, claro. El G2 no es más inteligente que tú ni que yo, está claro. Pero tienen unos métodos que eran desconocidos para nosotros, que no los utilizaba la gente de la DICIT, no eran conocidos para nosotros. Básicamente eso era lo que hacían. Te dejaban la cobulla larga y te dejaban al final cuando tú decías, gente en ambiente, en el año 1946 salió la película tal vaina. Óyeme, Napoleón, o te callas, o te saco este videíto, tú sabes. Y cuando te sacaban el videíto, te callaban la boca. Es lo que te quería decir. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así fueron comprando a todos los líderes de la oposición. Así fueron comprando barato a todos los líderes de la oposición. Ok, ahora te echo el cuento. ¿Cómo comprar, al igual que hizo Castro en Cuba, a los militares? Poniéndolos donde está el dinero, donde hay. ¿Y cómo permitieron la corrupción y auparon la corrupción? Te voy a echar el cuento de el compadre de Chávez, que echaba ese cuento, o el Urdaneta, que empezando Chávez en el poder,
pues lo pone y él pone a investigar y se pone a investigar la corrupción que había en ese momento, ¿ok? Y descubre a una serie de corruptos de primera y le lleva las pruebas a Chávez. Y Chávez lo deja a un lado y le dice, en medio de la discusión, le dice a Urdaneta, pero chico, deja esa cosa así, deja la cosa ahí tranquila. Y entonces dice, pero todo esto es una mierda, todo es una cuerda de ladrones. Y entonces Chávez le dijo, es que nosotros estamos en el medio del río Guaire y toda esa mierda la necesitamos. Claro. Callan. Es que ellos se copió, él se copió exactamente todo lo que hizo Fidel Castro, Napoleón. Hay oportunidades en las que a mí me mandan de México. Yo te las mando a ti porque digo, no, no, Napoleón tiene que saberlo. Las cosas que dice y hace López Obrador más rápidamente de lo que lo hizo Chávez allá en Venezuela son exactamente copiadas. Mira, Fidel Castro tenía un teléfono satelital con un Chávez, mi amor. Coño, donde Chávez pasaba horas haciéndole preguntas. ¿Qué hago con tal cosa? ¿Qué hago con tal otra? Porque los edecanes cuentan. Y yo lo escribía. Horrorizado de que Chávez no tomaba ninguna decisión. Solamente copiaba lo que le decía Fidel Castro. Y con esos métodos de Castro que son probados, hicieron lo mismo en Etiopía. Convirtieron el vergel de África, el granero de África, igual que hicieron en Ucrania, el granero de Europa, lo convirtieron en un caos de hambre y hambruna, que acuérdate que la hambruna programada en ucraniano es Holodomor. Bueno, ellos se copiaron todas esas cosas y Chávez hizo exactamente lo que él les dijo. Y Maduro está haciendo exactamente las instrucciones de Fidel Castro. Porque a Maduro le tocó la destrucción, que le iba a tocar a la Safia, a la hijita, que es Safia, a la, ¿cómo es? María Gabriela, creo que no. Sí. María Gabriela es la que es virgen, y yo soy virgen también. ¿Cómo es? María Gabriela. No, esa es María. La otra, pues la que tiene los chungos, que vive al lado prácticamente de Diego Arria, en la Quinta Avenida de Nueva York. Con un tronco de cubano, que no te lo quiero contar, que le vigila los centavitos y que nadie sabe por qué razón la cantidad de dólares que tienen los Estados Unidos no se lo ha quitado el gobierno federal. Dice, porque ella dice que eso es una herencia. ¿No será por un libro de poemas como el gobernador aquel, o el militar aquel, que dijo que toda su riqueza es vendiendo su libro de poemas? Claro, ese es el que es de la Armada. Ese es Gruber Odreman. Será él. Y el otro, bueno, que dijo que la vaca paren. Bueno, mira, muy sabrosa la conversación. Gracias por tu dimensión humana. Mira, me tumbaste del moñongo, gran carajo. Yo. Me tumbaste del moñongo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Ya va, ya te digo, te remato en un minuto. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente del G2 habilidosamente grabó a la gente de la oposición, a los líderes de la oposición. Así, el que es marico, lo grabaron mariqueándose. Como dijo Fidel Castro, le dijo Fidel Castro, por cierto, y yo lo escribí a Chávez, ¿qué hago con Capriles que me puede ganar las elecciones? Oye, tipo, mariconéalo. Bueno, eso está grabado, todo eso está grabado. Los que nifaban están grabados, todos están grabados. Los que recibían dólares directos del Banco Central en paquetes que venían del fabricante alemán, están grabados, todos están grabados. Y cuando se ponen cómicos, los jalan por esa bola. Por esa razón fue que se rompieron las negociaciones en Santo Domingo. Porque así como la KGB, así como el G2, los tiene grabados mariconeándose, etcétera, etcétera, con las compañías fantasma en las que importaban aire para Venezuela, ¿no? Los gringos con la CIA, con la DEA, también los tienen grabados. Y le dijeron a gente como Henry Ramos y a gente como Julio Borges,
te vamos a congelar la vaina, los reales y las propiedades donde quiera que las tengas, a nombre de quien quiera que las tenga, porque te las sabemos. Y Julio Borges lo dejó guindando allá en Santo Domingo. Por eso es que Jorge Rodríguez, de quien tú has sacado tanta noticia, nunca dice: Napoleón Bravo y la tal Ángela Sago son unos traidores. No pueden ser traidores cuando ustedes no son ni amigos, ni socios, ni partner, ni mujer, ni marido, ni mujer, ni nada de los hermanitos Rodríguez. Pero Jorge Rodríguez sí dijo que lo que Julio Borges pisara a Venezuela lo metía preso por traición. Porque no lo dice de Berenice Gómez. Porque yo nunca fui traidora. Ni de Chávez ni de nadie. Porque yo no soy leal a nadie. Leal son los perros. Hasta luego. Y yo a ti no te soy leal. Yo te amo. Chao. Gracias y un abrazo, ¿sí? Un abrazo. Bueno, señores, eso es parte de la conversación que tuviéramos hace un par de horas atrás con Berenice Gómez. Lamentablemente ya ven que para mí la mejor parte, que es su dimensión humana y la de su familia, sus dos exilios, el primero cuando era muy pequeña, de los 4 a los 6, de los 2 a los 6 años en México por la persecución de su padre, primero fue comunista, luego fue ADECO. Por cierto, su padre era uno de los que estaba en el automóvil donde estaban trasladando a este hombre, conchale, Ruiz Pineda, cuando sale del carro y lo matan. Luego todo lo que sucedió en la vida de Berenice Gómez y lo que siente ella cuando le dice el médico en Colombia de la forma más descarnada posible: le voy a hacer una operación para que su final por lo menos sea más tranquilo y menos doloroso, porque usted se muere, ¿no? Ella luchó y ahí la tienen, ¿no? Venció el cáncer. Bueno, cada año tiene que revisarse, evidentemente. La verdad es que la primera parte es la parte que más me gustó. Pero en fin, así están las cosas. Berenice Gómez, una luchadora. Y ese carácter fuerte es la que ha logrado que esa personalidad fuerte desde pequeña, allá en Petar en adelante, es la que ha hecho que llegara a donde llegó. Pero vamos a ver cómo está la situación en Venezuela. Vamos a ver si entre el huracán que nunca llegó, ¿no? Pero sí los vientos fuertes y el problema de internet en tanto en Venezuela como aquí en Florida en estos días nos permite hablar con Efraín Cruz. Un gran saludo para ti, Napoleón, y por supuesto a todas las personas que se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, comenzando este martes con varias informaciones. En primer lugar, algunos médicos informan que se encuentra en el metro de Caracas la bacteria de la tuberculosis. Y bueno, lamentablemente le piden a las personas que deberían utilizar tapabocas, porque esto se encuentra en el ambiente y hasta ahora no encuentran ninguna manera de poder acabar con esto. Obviamente se está esperando hacer algunos estudios para hacerlo oficialmente, pero varios médicos están informando esta situación de manera extraoficial a nivel de redes sociales, incluso en algunas entrevistas que se han logrado hacer a estos especialistas. Se dicen que la población debe cuidarse por esto, ya que evidentemente el metro no cuenta con aire acondicionado. Por supuesto, bueno, el tema de salubridad, no hay personal de mantenimiento, entonces las estaciones se encuentran bastante sucias y esto ayuda a que estas bacterias generen y que, por supuesto, las personas, lamentablemente, que ya traen un sistema, digamos, bien debilitado, un sistema inmune muy, muy débil por la mala alimentación, bueno, obviamente por falta de medicamentos, en algunos casos se sume esta situación muy, muy lamentable. Otro punto importante es que el presidente encargado, Juan Guaidó, informó hoy que va a utilizar la tecnología satelital para poder ubicar a todos estos grupos irregulares que se encuentran dentro del país. Eso lo autorizó el día de hoy. Informó, según el estudio que se está haciendo, es que en 3 estados del país se encuentran estos grupos irregulares, principalmente en el estado Bolívar, que recordemos no solamente extraen oro y otros minerales del suelo venezolano, sino también el tráfico de drogas y de armas. Entonces, bueno, dado esta situación que se viene dando desde la semana pasada, se autorizó a que sobre todo se pueda monitorear estos 13 estados en Venezuela,
para poder saber dónde se encuentran y de qué manera se van a poder solucionar o darle algún tipo de solución. Y antes de terminar, bueno, lamentablemente también los pacientes con esclerosis múltiple salieron a las calles de Caracas a manifestar la preocupación que sienten porque tienen 3 años sin ningún tipo de medicamento. Lamentablemente algunos tienen hasta 2 años ya que no se logran hacer una resonancia magnética. Recordemos que ayer les comentaba que en ese estudio que se presentó la mañana de ayer en la Universidad Metropolitana de los Médicos Unidos, el más del 60% de, bueno, todos los quirófanos del país se encuentran paralizados y obviamente falta medicamento en un 80%. Entonces esto se suma, lamentablemente, a esta cifra que daña día tras día la calidad de vida del venezolano. Como siempre, ustedes saben que aquí las cosas pueden cambiar en cualquier momento y usted las va a conocer a través de nuestro canal Bravo 24, las redes de Napoleón y las mías en Instagram, @babuito. Seguiremos en contacto y nos comunicaremos mañana. Gracias, Efraín Cruz, Babuito. Y ahora nos vamos a las estrellas con Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el miércoles 4 de septiembre, las energías se recaen sobre la esvástica, que nos hace referencia a un gran movimiento del éxito que está por venir. Pero también menciona el elemento agua con gran relevancia y mucha fuerza. Por lo tanto, es un día de sentimientos extremos, fuertes manifestaciones de la naturaleza a través de cualquiera de sus elementales. El signo mejor aspectado es Géminis, que desafía a la norma o a lo establecido con éxito para encontrar un equilibrio, un bien medio. Libra, tendrás el poder y la habilidad para hacer tu voluntad, pero estás cansado, así que lo vas a dejar para otro día. Tauro, mostrarás tu lado oscuro en busca de protección y seguridad para que nadie pueda interponerse. Acuario, te sientes estancado y tienes la sensación de que todos esperan mucho de ti. Cáncer, te encontrarás en medio de un cambio y realmente ya no aguantas más. Deberás tomar una decisión o concretar una idea. Sagitario, te sientes atrapado. Sabes lo que hay que hacer, pero no tienes fuerza para llevarlo adelante. Las cosas se complican. Virgo, te preocupan los nuevos desafíos, pero ten confianza. De peores situaciones has salido. Aries, te sientes suspendido o en el aire, pero utiliza la lógica para salir de la oscuridad. Piscis, tendrás que enfrentar retrasos y demoras, como también tendrás que apelar a la calma. Capricornio, algo debe morir para renacer. Piensa antes de hablar, porque te están engañando. Escorpio, ves muchas adversidades, pero hasta ahora las has superado todas. Así que no tengas miedo y sigue adelante. Leo, intentas avanzar sin mucho éxito, pero al final vas a cumplir tus objetivos. Palabra de bruja, me pueden encontrar en Twitter como @ Virginia Escobar o en Instagram como @ Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Gracias a Dios Todopoderoso llegó la luz. ¡Llegó el agua! ¡Ay, Dios mío, llegó el agua! Ahora sí me voy a bañar y me voy a ir para una fiesta. ¡Uy, me llegó a rojos! ¡Qué bueno! Me duró un mesecito y listo, gracias.